Y Juan. Bueno, Eduardo, vamos a repasar esta agenda de este lunes 10 de julio. Vamos a recordar que a partir del día de mañana en Vilnius, una pequeña ciudad en Lituania, se van a convocar a los presidentes más importantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para discutir, entre otras cosas, el ingreso de Ucrania a la OTAN, algo que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha descartado en el día de ayer en una entrevista con CNN. Dijo, si ingresa obviamente Ucrania, a la OTAN, esto sería prácticamente que ingrese la OTAN a la guerra. Así que se descarta, pero hay una fuerte presión de otros países europeos para que intenten entrar, para que intente encontrar una media y de esta manera, bueno, fortalecer lo que es la contraofensiva, no solamente en lo bélico, sino también en lo diplomático o político. Estamos hablando de Ucrania. También se va a discutir sobre el ingreso de Suecia y ahí están las objeciones de Recep Erdogan, el presidente que ha hecho prácticamente imposible que la situación, el presidente turco, obviamente que, bueno, que pueda ingresar como lo hizo Finlandia, ¿no? Estamos hablando de un país aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que de esta manera también pueda cubrirse la OTAN de los peligros de la amenaza de Vladimir Putin. Así que prácticamente la agenda del día de mañana va a ser muy intensa y va a ser muy importante en torno a esta situación que básicamente es Ucrania y el mundo como está derivada de los 502 de la invasión, repito, de Vladimir Putin a Ucrania. Te decía que esta mañana hubo una masacre en China con 6 personas muertas, entre ellas hubo tres niños que fueron apuñalados en un colegio, así que todavía la investigación se está llevando adelante. Es extraño este tipo de hechos en China, pero bueno, parece que hay mucha preocupación, por lo menos por los comentarios y también por la investigación que estaba haciendo la policía, en este caso del régimen de Xi Jinping. Había mucha preocupación en China para que no se repitan este tipo de hechos. Y te decía, Eduardo, también que esta noche, hora de España, va a ser el cara a cara, el debate entre Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, y el líder opositor del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo que es ya el cara a cara frente al 23 de julio. La semana, ya faltan, a ver, 2 semanas aproximadamente para que se hagan estas elecciones, que van a marcar seguramente la agenda electoral de Europa este año por la importancia, incluso porque España hoy tiene la presidencia rotativa de la Unión Europea y hay muchas cuestiones diplomáticas también en curso. ¿Cómo llegan a esta, digamos, a este cara a cara? En principio, el socialismo muy movilizado e intentando recuperar escaños, posiciones y votos que está perdiendo de alguna manera, de acuerdo a algunos sondeos, el Partido Popular frente a Vox. Hay un corrimiento de gente que está intentando votar más a Vox que al Partido Popular. Esto condiciona mucho más al Partido Popular, así que veremos cuál es la respuesta del presidente del Partido Popular frente a las acusaciones que tiene el socialismo. No obstante, con los votos del Partido Popular y con los votos de Vox, habría un gobierno de derecha en España, claro, a partir, por ejemplo, del 23 de julio, pero después tendrán que hacer seguramente los tiempos para la investidura y para lo que va a ser la formación de gobierno. Así que me parece que son los tres hechos, Eduardo, más complicados. Yo me puse el vaso arriba de la cabeza, Eduardo, para la insolación. ¿Y? Me parece que ¿funcionó o no? No habría funcionado. No, Eduardo. No, no hay caso. No habría no caso. Funcionó. No funcionó. Es bueno. Pero estás en un lugar tomar divino. Agua. Qué lugar lindo, ¿eh? Es divino ese lugar donde entorno. Estás. Qué bárbaro. Muy lindo, Eduardo. Es espectacular. Sí. La gente que nos muy mira lindo por HD lo puede, por el... Es tremendo puede ese lugar. Apreciar. ¿Qué es? Es un jardín. Esto es Umbria. Es la puntita del Lacio, es Umbría. Algunos le dicen Umbria. Sí. Yo estoy en un pueblito que se llama Guardea. Estamos estamos a menos de 50 kilómetros de San Francisco de Asís. Mirá vos. O de Asís, mejor dicho. Y también estoy a hora y media de Florencia. Es un lugar, uno de los tantos pueblos italianos, ¿no? Espectacular. Típicos italianos. Me invitaron después de estar unos días en Roma, me invitaron, pero bueno, me insolé, así que estoy guardado. Tranquilo. Abrazo grande, querido mío. Vaya, hasta mañana.